y desde luego... A las 10, puntuales a la cita, ha comenzado el debate, un debate previo a esta imagen, la del diputado socialista Fernando Mora, que ha prometido su cargo. Poco después, los diputados han ido ocupando sus escaños para un pleno acalorado con la sanidad como primer punto en el orden del día. Al inicio, el presidente llama la atención al diputado de Podemos para que comience el debate en cuestión. La verdad es que no tengo nada que decirles. Fíjense cómo son las cosas. Voy a esperar pacientemente a que ustedes planteen cuáles son los términos del debate. Cíñese usted a la cuestión, señor Molina. No se está ciñendo a la cuestión. Quien dirige el debate, señor Molina, es el presidente. Y le ruego que se ciña a la cuestión. Y nos metemos en el tema y podemos mirar para los dos lados. Para la formación morada, PP y PSOE desarrollan el mismo modelo. En esto de las inversiones hospitalarias, el modelo del Partido Popular es exactamente el mismo que el del Partido Socialista. Digo por lo del Hospital de Toledo. No sé si nos van a contar eso. Si nos van a contar eso, casi que se lo podrían haber ahorrado. El PSOE contesta y defiende su gestión al frente de la Consejería de Sanidad y habla de esa paralización de las obras en hospitales a las que se tuvo que enfrentar el actual equipo de gobierno cuando asumió las riendas de Castilla-La Mancha. Y desde luego se paralizaban infraestructuras sanitarias siendo necesarias y un buen ejemplo de ello es el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. ¿O acaso no era necesaria la finalización de esta infraestructura? No creo que estén hoy en postura, capaces de mantener esa postura cuando salen día sí y día también a los medios de comunicación exigiendo que se realice y que se finalice esta obra. El PP justifica el por qué lleva a la sala este debate. Recordamos que es una propuesta de su grupo parlamentario relativo a las obras en hospitales de Castilla-La Mancha y piden ante la sala conocer a qué se dedica el dinero. El diputado popular ante la sala pide menos anuncios y más ejecución. ¿A qué se está dedicando ese dinero? Esos 29 millones que a lo largo del ejercicio pasaron a ser 58 y cuando finaliza el año vemos que solamente son 4 ejecutados y pagados. ¿A qué están dedicando el dinero de la sanidad, señores del Partido Socialista? Un presupuesto no es lo que se pinta, un presupuesto no es lo que se aprueba inicialmente, un presupuesto es lo que se ejecuta. Para recoger, sube a la palestra el responsable de sanidad en Castilla-La Mancha y habla de infraestructuras y de hospitales y pone cifras. Más de 23 millones y medio en indemnizaciones por la paralización de obras en materia sanitaria. Podemos hablar entonces de un total estimado de 23 millones y medio de euros en indemnizaciones. 23 millones y medio de euros. ¿Estos 23 millones y medio de euros están en la cabeza de ustedes, en la cabeza de Cospedal, en la cabeza de los actuales del Partido Popular, en la cabeza de quién están estos 23 millones y medio? ¿Sabe usted dónde están? En el corazón de los castellano-manchegos. Ahí es donde están. Finalmente, votación. La resolución del PP que insta a la Junta a ejecutar el gasto previsto en infraestructuras sanitarias se aprueba con los votos en contra del PSOE y la abstención de Podemos. No es el único punto en el orden del día que también lleva a pleno el turismo en la región, la zona CEPA o el plan estratégico de reactivación económica para Talavera de la Reina y su comarca.